Como lo anunciamos, una mujer recibió más de 10 puñaladas en su cuerpo por un sujeto que presuntamente fue contratado para asesinarla. El hecho ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos, mientras ella caminaba junto a su hijo. Era el mediodía de este miércoles y doña Rosa caminaba junto a su hijo en el sector La Salud en Quevedo. Un sujeto que se aproxima hacia ella saca un cuchillo de un bolso y se abalanza propinándole más de 10 puñaladas, mientras su pequeño hijo de 8 años observa aterrorizado la escalofriante escena. Moradores del sector que fueron testigos del hecho siguieron y capturaron al sujeto, a quien quisieron linchar, pero les fue oportunamente arrebatado por la policía. Las autoridades competentes serán las encargadas de clasificar la figura jurídica y valorar las pruebas que nosotros emitamos en el presente caso. Preliminarmente se habló de un intento de robo, pero la investigación va más allá con una confesión del detenido. Fue contratado para tomar estas acciones incorrectas de mandarla a matar a la esposa, ¿no? Es lo que tenemos, es la versión del señor que ha sido capturado. La víctima del intento de asesinato se encuentra con pronóstico reservado. Debido a su delicado estado de salud, fue trasladado a un hospital en Guayaquil. La mayoría del trauma son a nivel de tórax, son 10 puñaladas a nivel de tórax, ya, y está afectado los dos pulmones, tiene un derrame bilateral. El gobernador de Los Ríos dijo que este terrible hecho será investigado hasta ser esclarecido. Tenemos testigos, tenemos personas que nos están ayudando, tenemos familiares. Desde Los Ríos informó Odette Camargo.